Hola amigas, amigos, bienvenida a nuevo video, nos dejan escribirse, que es que hoy día voy a preparar ensalada de chocho. Hola, hola amigos, espero que se encuentren bien. Hoy día mi mamita me va a decir paso a paso para poder enseñarme cómo se hace el chocho. ¿Qué hierbas entra, mami? Se entra perejil, cebolla china, lechuga, cebolla cabeza y limón. Ya. Ya acá tenemos el perejil. Vamos a cogerlo. Así. Ahí está. El perejil, ya tenemos uno de los ingredientes. ¿Cuántos ingredientes nos falta, ma? Bastante estoy, ¿no? Vamos a coger la cebolla china. Su hoja nomás. Ah, hoja nomás, no su. Ajá, su hoja nomás. Ya está. Entonces, ya tenemos. Ahí está, ya lo hemos cogido, la cebolla china. La hojita nomás dice entra. Hemos traído helados de Copalca. De tu primo he traído más helados. Ah, de ahí has traído. Es de Chirimoya y este Ñumia Muñeca, ¿cómo se llama? Ñumia Muñeca le decimos, nomás nosotros, pero creo que le dicen arándano. Arándano. Sí, arándano salvaje. Uh-huh. A ver, miren, qué exquisito helados. Artesanal. Sí, artesanal Chirimoya. Natural. Y Chirimoya y arándano. Se ve delicioso y con este calor. Nos sí. Va a caer rico. Yo ya probé, ya vamos a invitar a la mamá a ver. ¿Qué tal está? A ver, prueba una. ¿Qué tal está, ma? A ver, voy a probar ya. Uh-huh. ¿Qué tal va a ser? Está rico. ¿Está delicioso? Sí, mi primo vende bien delicioso los helados. Es de tu temporada, vive de hace tiempo, ¿no? Sí. Ya estoy lavando lo que es la cebolla y el perejil. A propósito, mi hermano Edwin ya llegó. Para eso vamos a preparar chocho, ensalada de chocho. Ajá, rapidito nomás. Vamos a comer un piqueo. Antes del almuerzo. Ajá. Mami, ¿qué más falta? Ya tengo el perejil y la cebolla. Falta cebolla, cabeza, falta lechuga, falta tomate. Ya, voy a traer. Ya está, vamos a picar dos tomates. Lo estoy alistando en un tazón nomás, ya todas las verduras. Me falta lechuga y me falta cebolla. Bueno, amigas y amigos, ya de nuevo por acá a visitar a mi mamita he venido. Y acá estamos aprovechando preparar el piqueo. ¿Qué estás haciendo, hermana? Estoy picando la lechuga para la ensalada. Ah, ya. Ahí está, ya, eso es todo, dice, entra, mamá me ha dicho, sí. Vamos a preparar ensalada de chocho, ¿no? Ajá. Bien, bien, amigas y amigos, ahora el paladar también es exigente. Yo me acuerdo cuando aún era niño, hace 30 años, así atrás, mi mamá cuando llevaba chocho solamente cogía huacatay, no echaba tomate, ni cebolla, ni lechuga. Y la cancha también se tostaba sin aceite, ¿no, ma? Sí. Pero creo que la cebolla china sí le echábamos, ¿no? Al chocho. Cebolla china con huacatay nada más. Nada más, no había tomate, no había limón, ni cebolla, nada, nada. Ahora pues todo se moderniza, hasta el paladar también es exigente. Y era la medida 50 céntimos. Oh, la medida barato, 10 céntimos. Cuando comienza era 10 céntimos. ¿Ya ves? Pero también llevamos un saco de chocho, se terminaba. Al toque se acababa. Me acuerdo también, había una señora, ya vendía así con su tomate, cebolla, bien condimentado, ¿no? Sí, eso bien veía, porque decían, usted también tiene que preparar así. Así me gusta, decían. Bien, por acá también encontramos ya el almuerzo, ya está ya preparado. Pero primero vamos a picar el piqueo, ensalada de chocho.
Y ahora ya estoy picando el perejil. Ahí está el perejil. Es rapidito preparar la ensalada de chocho. Y hermana, lo estás moviendo bien ya las manos, ya experta ya. Sí, pues. experta ya. Tiene que ser así, pero poco a poco. Uh-huh. Mamá pues me está dando ese tip. Ahora, desde mamá, pero ¿hasta cuándo estará ahí de guía nomás ya porque se ha accidentado? Sí, bueno, siempre así de guía nomás ya, pues con lo que se ha accidentado ya no ha podido también. Claro, es algo inevitable, ¿no? Mm. Cuando va a pasar, tiene que pasar, siempre sucede accidente. Pero gracias a Dios ha sido poco nomás. No, y ya bien. Esta es una alerta para que se cuide también, pues ya nosotros le estamos hablando que ya tiene que cuidarse ya. Con estos dos accidentes, dos fracturas en el mismo brazo. Bien, por acá ya está el almuerzo. Ahí está el caldo con carne de cordero. Asomacha, han preparado bastante arroz. Van a preparar arroz chauja. Bien, ¿cómo vamos? Ahí está con la cebolla de cabeza. Ya está con la cebolla ya. Acá ya está mezclado la cebolla china, el perejil, la lechuga y el tomate. Uy, va a salir buenazo, ¿eh? Rico. Ya comiendo, creo que el piqueo chocho, ya no vamos a tener hambre ya. ¿Cómo vamos? Ya está todo, esto todo entra. Acá está el chocho, las verduras, la cebolla, el limón, aquí está el ají molido, acá hay poco de ajinomoto y pimienta, ¿no mami? Ajá, este se echa al gusto, sí. Acá poco de sal. Y entonces ahora sí vamos a proceder mami, a mezclar. Indícame, ¿cómo voy a hacer? Pues acá, júntalo. Lo mezclo el chocho. Ajá. Ya. Acá, todo. Ahí vas a echar cebolla. Ahí vas a echar el limón. Ah, ya, limón. Ya está. Ahora vas a echar sal. ¿Cuántas cucharaditas entra, mami? A ver, tres nomás todavía. Tres. Yeah. Esto es a su gusto, ya pueden hacerlo ustedes como deseen, solo con sal o limón nomás también, ¿no mami? Ajá, sí, con eso. Unito nomás échalo. Ajá, yeah. Eso nomás, para el sabor nomás. ¿Ají? Ají, dos, tres, pues también al gusto. Claro, para los niños no puede ya, ají. Ya, yeah. Ahora sí a mover. A mover. Ahí está, se está mezclándose la ensalada de chocho. Y mami, esto lo pueden hacer con palta o con atún, como deseen también, ¿no? ¿Lo pueden acompañar? A su gusto ya se prepara, pues eso. Ahorita nosotros vamos a hacer con palta. Se nos ha antojado hacer con palta. Y otro de los que va a acompañar, que no debe faltar, es la cancha, ¿no? Claro, la canchita. Ya está, listo. Ahí está, acá tenemos la palta. Lo voy a picar y lo voy a echar. Ahí está, la palta ya lo piqué. Ahora lo vamos a mezclar, ¿no, mami? Sí. Sí. Y entonces, a servirnos. Vamos sí, a comer. Servir. A servirnos. Sí, nos quedó, ¿eh? ¿Qué tal es, hermano? ¿Has probado ya? ¿Qué tal a me ha salido? ¿Como de mamá o no? A ver, vamos a probar. Mamá, pues, anti-experta, 50 ahí, años ya, dice, preparando. Ahí está, con palta. A ver. Mmm, muy bueno. ¿Cómo con te parece? Sale rico, rico. A ver. Con palta riquísimo. Sí me ha salido bien, ¿eh? Como de mamá. Uh-huh. Esto mayormente preparan en este departamento de Ancash, nomás. Estas ensaladas. Creo que Roosevelt la encontró en Cajamarca también. Estaba comprando su chocho. Ah, pero así no creo, ¿eh? Ah, no, pues distinto, otro modo de otra preparación. Forma dice, preparen. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu chocho, ma? Buenazo. Muy bueno. Sí. Así es que amigos, lo pueden hacer. Este es rapidito, rapidito. Una ensalada. Con bastante verdura es esto, ¿no? Sí, con bastante verdura. Y tiene que ser también con cancha. No hemos podido ya tostar. Ah, siempre el tiempo nos ha ganado ya. Sí. Estamos así en tarde. Ya bien, entonces. Pedir pues a ver cómo preparan en su región, si comen chocho, conocen cómo lo hacen. Ajá, comentar, enviar sus comentarios y preparar, pues no, es siempre en Lima venden en blanco bastante, por kilo venden, ¿no?
Sí. En Huaraz también he visto. Entonces, amigos, lo pueden hacer, preparen y nos comentan qué tal les sale. Ajá, hay distintos modos de preparar, en segundo, en ensalada, he probado. En sopa también. En sopa otro día has hecho, pues, ¿no? Sí, pero más suave, más delicioso sale. Ya, muy bien. Rico sale. Muy agradecido. Chao. Ah, ya te estás despidiendo. Muy bien, amigas y amigos. También puedes desearle que tenga un lindo día. Bendiciones en sus hogares. Y será hasta el próximo video. Chao, chao.